Buenos días y bienvenidos a este 23º encuentro diocesano de cofradías de Semana Santa. Nos reciben, como siempre, la cofradía, en este caso de la Santa Veracruz de Albelda, que habla en este primer momento. Después intervendrá el párroco de Albelda, la señora alcaldesa, y el señor obispo hará una pequeña oración de comienzo. Y después ya iremos a la presentación de todas y cada una de las cofradías. Buenos días a todos. Bienvenidos a Albelda. Por fin, después de 2 años de espera, nos volvemos a encontrar. Después de 2 años muy diferentes, dejémoslo así. Estamos encantados, esperamos que el recibimiento haya sido de vuestro agrado, que pasemos todos un buen día. De manera protocolaria, pues me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores que os tenéis en el programa, que son quienes nos han dado los productos del obsequio que os hemos dado al principio. Y nada, pues eso, que pasemos un buen día, que todo salga bien, que no nos llueva y que disfrutemos todos. Y también, bueno, don Santos, bienvenido a Albelda, bienvenido a La Rioja. Y nada, sabe que está su casa, tanto nuestra parroquia, nuestra cofradía. Y nada, encantado de estar con todos vosotros y doy la palabra a la alcaldesa. Bueno, a Félix, ¿no? En nombre de la cofradía nos ha recibido Santiago Ruiz. Ahora pasamos aquí a don Félix Sáenz Solana, que muchos ya le conocen, sobre todo los de Erce, ¿no? Bueno, yo no quería hablar porque no quería... Bueno, entre comillas, yo diría que no quería que hubiera este encuentro aquí en Albelda. Y diréis, ¿por qué? Pues se acordarán los de Erce, y los de Arnedo, que habéis dicho, que precisamente en un encuentro como este... el señor obispo entonces, don Juan José, les dijo a los de Erce, tranquilos que no os lo voy a cambiar. Y a los 2 meses me llamó que me cambiaba. Y le pregunté, pues no dijo que no me iba a cambiar. Él, que era muy diplomático, dijo, yo dije por ahora, pero ya pasaba la hora. Entonces estás con el miedo de que estos encuentros sirvan para esas cosas, pero bueno, confiamos en el señor y también en el señor obispo. Yo le doy la bienvenida a esta parroquia de San Martín, como os la doy a todos vosotros, que os sintáis en vuestra casa, porque en el fondo de parroquia somos todos y vivimos la misma fe y queremos disfrutar fraternalmente esa fe en este día aquí en Albelda, en la parroquia de San Martín. Ya nos dirige sus palabras la alcaldesa de Albelda, doña Rosana Zorzano. Buenos días a todos. Lo primero, daros la bienvenida a nuestro pueblo, a nuestra parroquia, y decir que todo el esfuerzo, todo el cariño y todo lo que se han esforzado la cofradía de la Veracruz, la parroquia y el ayuntamiento menos, pues sea gratificado simplemente con que os sintáis muy a gusto, con que esto de verdad sea, como dice, un encuentro entre cofrades, ya que los tiempos que hemos pasado no han sido los mejores. El escenario que tenemos actualmente en el mundo no es el mejor, pero esperemos que sea un encuentro entre cofrades, que os encontréis a gusto, porque Albelda es un pueblo solidario y seguro, y además que nos encanta recibir a gente. Espero que no los vamos a defraudar y que al final del día hayamos pasado entre todos un buen día. Y gracias, don Santos, y esta es tu casa. Yo iba a decir también buenos días, pero tengo que decir buenas tardes. No es por hacerme el interesante, ¿eh? El GPS me ha mandado a un sitio de ser muy significativo, poder tener una promoción grande, se llama La Estrella, un chalet o algo aquí cerca. Y yo allí no veía ningún cofrade. Y entonces, llamó por teléfono en ese momento y estaba, pues eso, a los minutos de aquí, y ya venía un poquito apurado, o sea que ya me disculparán el retraso. Bueno, pues esto es dar las gracias también por esta acogida aquí en este lugar. No me voy a comprometer a nada.
lo que tenga que ocurrir, ¿verdad? En este, creo que nos vemos pronto, ¿verdad? También. Sin ninguna intención tampoco. ¿Sabes? Porque aquí parece que todo lleva su problema, ¿no? Bien. Bueno, pues esto, damos las gracias. Damos gracias también, pues, a Dios, porque nos une, porque nos congrega, porque nos mueve una misma intención, una misma ilusión también. Ponéis mucho alma, corazón y vida, como decía la canción, en estas tareas que realizáis. Con lo cual, bueno, pues es motivo de dar gracias a Dios por esto. Se nos congrega, se nos une. Es un signo también, me parece, el hecho de que en un lugar público, en un ambiente del ayuntamiento, en un lugar del ayuntamiento, tenga lugar también un encuentro de esta naturaleza. Eso indica la sintonía, eso indica el deseo de fraternidad, de atender el bien común. Y desde perspectivas distintas, ¿no? Pero al final con una misma intención, pues me parece una realidad hermosa, ¿no? Que nos podamos entender de esta manera, ¿no? Con lo cual, pues esto, dar las gracias también a la señora alcaldesa por esta invitación y a todo lo que lo hacéis posible. Hoy las lecturas nos van a hablar de misericordia, nos van a hablar del Padre de la Misericordia. Pues como oración, si os parece la mejor oración que habla de la misericordia de Dios, que es el Padre nuestro. Pues sabiéndonos hijos suyos, sabiéndonos en sus manos, sabiendo que nuestra felicidad depende de cumplir su voluntad, decimos todos juntos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, pues vamos a hacer un encuentro un tanto diferente. Todos los años solíamos tener una conferencia, pero este año, dado que el obispo está recién llegado, creo que lo mejor es que todos nos vayamos presentando para que él también pueda hacerse una idea de cómo se celebra la Semana Santa en La Rioja. Entonces vamos a ir por orden alfabético, sin más, brevemente, y vamos a comenzar la presentación por la cofradía anfitriona de la Santa Veracruz de Albelda. Santiago pues va a dar comienzo, después ya el micrófono bajará y yo ya iré presentando, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar, Fermín os va a dar a todos esta hoja, donde está lo que tenemos que decir, más o menos lo que tenemos que decir, y sí que os pedimos confesión, porque somos muchos, y a las 11:30, 12:20 deberíamos estar yendo ya para la procesión. Bueno, buenos días, somos santos, somos la cofradía de la Santa Veracruz, tenemos nuestra sede canónica en la parroquia de San Martín de Albelda de Diego. Las primeras referencias que tenemos de nuestra cofradía son del libro de fábrica de la parroquia de 1597. Sabemos que la cofradía sufrió una reorganización en 1818 y en 1943. La cofradía en los años 70 desapareció y en el año 2000 pues una inquietud de varios habitantes de Albelda hizo que se fundase una banda de tambores que en el año 2013 consiguió volver a refundar nuestra cofradía. Es decir, como cofradía, digamos, después de la última refundación, llevamos muy, muy poquitos años. En la actualidad, la cofradía la formamos 57 hermanos y, como acabo de decir, tenemos una banda de tambores de la que este año estamos 25. Los principales actos de Semana Santa, bueno, como en casi todos los pueblos, pues tenemos las procesiones de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Vía Crucis y Domingo de Resurrección. Y también organizamos el programa de Semana Santa y una de las peculiaridades es que organizamos una procesión el Sábado Santo de los Dolores de María. Junto con la parroquia y las asociaciones parroquiales cofrades de Albelda, organizamos también la cuaresma, en la que bueno, no solo planteamos una serie de actos devocionales, como puede ser Vía Crucis, la festividad de San José, la fiesta de la Anunciación, sino que también organizamos de actividades lúdicas. Hace dos semanas tuvimos aquí una película sobre un peregrinaje de Santiago de Compostela, de Santiago Compostelano. La semana que viene nos vamos a Calahorra a ver el Museo de Pasión de Semana Santa. Digamos que queremos salir un poco también de no todo religioso, sí que tenga que ver un poco con la religiosidad,
pero no centrarnos solo en actividades devocionales. Durante el resto del año también celebramos la festividad de la Cruz, donde hemos recuperado una tradición que nuestro pueblo es que es el día de San Prudencio, que es nuestro patrón. Damos unos bollos de San Prudencio, pues unos bollos dulces, y el día de la Cruz se hacían con chorizo. Entonces lo hemos recuperado, se lo repartimos a todos los cofrades, y nuestra banda también celebra la festividad de Santa Cecilia. Creo que no me he dejado nada, si no, como tenemos todo el día, podemos decírselo. Y nada, creo que ahora ya el siguiente, Fermín. Buenos días, soy Eloy, el Viri no se ha atrevido. Bueno, voy a contar un poquito. Nosotros la Romaría de la Santa de la Cruz, también, y con sede canónica en San Martín de Albeite. Ayer estuvo el señor obispo confirmando a 50 críos. Bueno, en la localidad de Albeite, La Rioja. La fundación es una refundación del 2005. Existen datos del siglo XVII y después la refundamos en el 2005. Somos unos 120 hermanos. Tenemos banda de tambores, porque con este impasse de 2 años, trompetas también teníamos otras tantas, pero parece que no se han decidido a seguir. Entonces, procesionamos los viernes de dolor, domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo y domingo de resurrección, todos los días. Y después hacemos durante la cuaresma, vía crucis, todos los viernes de cuaresma. Cada día una sección, junta de gobierno, tambores, damas, portadores y pueblo. En el resto colaboramos, montamos el belén parroquial. El día del corpus adornamos balcones y hacemos una realización de alfombras. También hacemos una ofrenda de flores cuando a la Virgen de la Antigua y participamos en el monumento de la Semana Santa con lavapiés y los oficios del Santo Oficio. Y también colaboramos en la San Silvestre, en una carrera que hacemos de la San Silvestre también. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Pertenecemos a la cofradía de la Vera Cruz de Aldenoa de Ebro, con sede canónica en la iglesia de San Bartolomé, de la localidad de Aldenoa de Ebro. Está fundada en 1617, según los datos que tenemos, y a breve rasgos de su historia, siempre se han formado 12 personas que representaban un poco los 12 apóstoles. Pero ya con el correr de los tiempos se han ido juntando todos los cofrades, todos los trabajadores, todos los que estaban. Y en la actualidad está formada por unas 270 personas. Tenemos banda de cornetas y tambores compuesta por unos 45, 48 cofrades también. En la Semana Santa pues participamos en todas las procesiones que se realizan. Empezamos colaborando con la procesión del Borriquillo de Domingo de Ramos. Luego tenemos el miércoles tenemos la procesión del Encuentro. Jueves, viernes y el domingo hacemos la misa de resurrección, digamos, o sea, el encuentro de la Virgen con el Señor, y se hace una cosa que es un poco tradicional de Aldeanueva, que es el robo del manto, que lo que se hace es sacar a la Virgen con el manto negro de luto y entonces ahí se le quita el manto, y hay una persona que lo coge, echa a correr, y todos los demás empiezan a decirle ladrón, ladrón, ladrón. Ahí, antes más tiraban contra bucos, ahora ya no, por eso. Se suele hacer también una exposición de fotos, la banda colabora en las fiestas de invierno y sale un par de días a tocar en pasacalles, por lo demás lo parecido a todas las demás cofradías. Gracias. Cofradía del Santo Entierro de Alfaro, Francisco Ramírez. Hola, buenos días, señor obispo y autoridades. Pertenecemos, como bien ha dicho, a la cofradía Santo Entierro de Cristo de Alfaro. Tenemos nuestra sede canónica en San Miguel y Nuestra Señora del Burgo. Y nuestra fundación data del 4 de abril de 1705. Fue la primera cofradía en Alfaro para organizar el Viernes Santo. En la actualidad somos 170 hermanos. Tenemos una banda de tambores de unos 35 miembros.
Y en Semana Santa nuestros principales actos son Domingo de Ramos, Vía Crucis y la procesión del Santo Entierro. Luego durante la Cuaresma organizamos la saltación de tambores y luego las actividades que solemos hacer es colaboración con Cáritas, campaña de manos unidas y en la recogida de alimentos. Luego también hace unos 6 años se propuso reunir a todas las cofradías penitenciales y no penitenciales para colaborar en Semana Santa y a fecha de hoy va creciendo en hermanos todas las cofradías. Muchas gracias. Buenos días a todos, hermanos. A ver, en la Santa Vera Cruz de Alfaro se recogen referencias de esta cofradía en el libro primero de acuerdos capitulares del Cabildo Colegial de San Miguel, que con fecha 9 de mayo de 1622, el abad de la Veracruz se presentaba ante el Cabildo para solicitar que en la procesión de Nuestra Señora de Hierga, la imagen del Cristo de la Veracruz vaya en mejor lugar que el paso de la resurrección de los hermanos peregrinos. Este artículo lo hemos recogido de un escrito que hizo don Fermín Lavarga en la revista Veracruz que tenemos en Alfaro. Luego desapareció en el tiempo, hasta que a mitad del siglo XX, de la unión de varias personas, alrededor de los años 1940-1950, con el fin de procesionar un paso compuesto por Cristo crucificado y la Dolorosa, en el Villacrucis y en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, se inicia la segunda época de esta hermandad. En 1990, la hermandad pasó a formalizarse canónicamente como cofradía de la que hoy en día se forman 55 familias. José Antonio Malumbres creó una banda de bombos y tambores en el año 1998. Actualmente está compuesta por 6 bombos, 5 timbales y 13 cajas. La cofradía lleva desde el año 2012 participando en las diversas exaltaciones de Soria, Aragón, Navarra y La Rioja. Desde entonces y año tras año han ido innovando su toque de exaltación con el esfuerzo que eso conlleva. La vestimenta se compone de túnica granate y capirote blanco. Además, la banda de bombos y tambores lleva una capa blanda con el escupo de la cofradía bordado a la espalda. El paso de la Veracruz, aparte de participar en el Vía Crucis y en la procesión del Viernes Santo, está expuesto durante todo el año en la capilla de la Iglesia de Santa María del Burgo de Alfaro. Desde el año 2011 se celebra en el primer sábado de Cuaresma la festividad de la Hermandad de la Veracruz con su respectivo mayordomo. La cofradía saca al Santo Cristo en procesión por las calles de Alfaro. En 2017 la Dolorosa también fue incluida a esta procesión. También tiene otras actividades que son participar con donativos económicos en las campañas de Cuaresma y Navidad y Cáritas parroquial. Realizar todos los años después de Semana Santa la marcha de la flecha amarilla, que consiste en marcar con flechas amarillas el tramo del camino jacobeo del Ebro de Alfaro hasta Calahorra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Cofrades y del obispo, cofrades que pertenecemos a la Santa Cruz de Arredo, la Cruz. Nuestra sede es de San Cosme y San Damián. Esta cofradía se fundó sobre el año 1560. Lo breve es que hacemos de la historia es los hermanos desde que se fundó esta cofradía siempre se realiza el domingo de rebeldes, la cosa en serio. Y otra es que desde que nacen los hijos muchas familias nos apuntan para sacar en las banderas de las tres iglesias, Santa Eulalia, San Cosme, San Damián y Santo Tomás, las banderas de la procesión, sacarlas. Eso es un rito de historia. Y luego hacemos el día de rebeldes, hacemos la comunión, realizamos el darnos en la comunión, para que lo pida gente tan enferma y no puede salir, vamos en procesión con el palio y le hacemos la comunión a siempre al que la solicita. La actualidad somos unos 420 cofrades. Teníamos una banda de corneta y tambores alrededor de unos 45 o 50 componentes. Luego, la Semana Santa, nuestros principales actos para mí, y eso es el sorteo de la cruz, mejor dicho, de las cruces. Sube al Calvario dos cruces, una, la mayor, que es a partir de 18 años, y la pequeña, menores de 18 años. Consiste en se juntan parejas que quieren hacerlo. Entonces hacemos un sorteo y sale elegido pues, sobre la cruz y las dos cruces. Debería destacar o sea, la alegría que supone el tocar en la cruz a que le sube. Eso es una alegría inmensa que la gente haya que verlo en el sorteo. Es una experiencia muy grande.
Sí, pero es que además es, luego lo explicaré la gana. Y luego hacemos también eso, la subida al Calvario, que me gustaría que la vieran porque luego diré, es única. Es, no se hace en otro más, ¿eh? Y luego hacemos también la procesión del silencio el viernes. Después, durante la cuaresma, pues hacemos la saltación de bandas y corretas, se hace. Hacemos una novena de la Dolorosa, una semana, ¿eh? Y después, en el día 3, inauguramos una exposición de fotografías de Semana Santa en el Hall del Cervantes de Arredo. Después, actividades que hacemos el resto del año, pues damos una donación cada año a una institución, sea la que sea. Después también damos también subvención por los años a la adoración nocturna y también donación a Cáritas según las circunstancias y momentos que se precisen, que por hoy por desgracia son muchos. Y después lo que más nos gusta es dicho, la subida al Calvario. Es única, no se hace en ninguna parte, porque aquí se sube de la cruz, es como lo hizo el Señor, delante y otro detrás, sufriendo, sufriendo, y hay gente que dice que te pasa mal, pero es para Arredo, es un orgullo de que le toca la cruz y subirla. Y muchas gracias a todos y que pasemos un buen día. Buenos días, señor obispo, cofrades. Somos la cofradía del Santísimo Sacramento de Autol. Estamos la sede canónica de San Adrián y Santa Natalia en la localidad de Autol. La cofradía data del año 1620. La fundaron unos 12 hermanos y, aunque somos una cofradía sacramental, realizamos los actos penitenciales propios de Semana Santa, ya que en Autol desaparecieron todas las cofradías existentes, tanto Veracruz como Virgen de la Soledad. En la actualidad somos unos 230 hermanos, tenemos una banda de tambores compuesta por unos 30 componentes, y en Semana Santa realizamos las procesiones propias de Semana Santa, empezando con el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo Vía Crucis, el Jueves Santo la procesión de los Pasos, el Viernes Santo la procesión del Encuentro entre Jesús y la Soledad, y el Domingo de Ramos, gracias a Don Félix, tenemos la imagen del Resucitado. También acudimos a los oficios propios de la Semana Santa, y durante la Cuaresma tenemos el segundo domingo de Cuaresma la saltación de la Cruz de la Caravaca, que lleva incrustada la reliquia del Lignum Crucis, y se hace una pequeña procesión porque la mantiene durante el año el mayordomo que le toca de turno, y se hace una procesión con la reliquia a la iglesia y se hace la internización a la Cruz de la Caravaca. También tenemos pregón y concierto de marchas procesionales, y durante el año celebramos, como no, la fiesta grande del Corpus Christi, donde se celebra con procesión, misa, y luego hacemos el capítulo principal de la cofradía, donde se renuevan los cargos de la Junta de Gobierno. También después hacemos durante el último sábado de junio hacemos una representación del Miserere de la Montaña en las ruinas del primer asentamiento de la Orden del Cister, representando el Miserere de la Montaña de Gustavo Adolfo Bécquer. Y el 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, hacemos los repiquetes, que es un toque de campanas desde la torre, donde la gente te encarga chascarrillos y se van diciendo después de cada toque de campana, donde se recolecta un dinero que lo dedicamos a bienes sociales. Eso es todo lo de Autol. A ver, nosotros somos Asociación Parroquial Cofrade de Ausejo y se fundó en el año 2002. En la actualidad somos 35 hermanos y tenemos una banda de tambores y trompetas. Participamos en las procesiones, todas las que hay en Encuentro, Jueves Santo, Viernes Santo, y vamos a los pueblos de alrededor que nos dicen a el Vía Crucis y demás.
En la cuaresma participamos en los Vía Crucis y en los Santos Oficios. Y durante el año pues tenemos el concierto de antes de Semana Santa, que tenemos un concierto para el pueblo, y luego el día grande de la fiesta de la Virgen hacemos una entrega de flores en la que los cofrades tocan en la iglesia durante el año. Gracias. A todos. Somos los de Baños. Tenemos la cofradía del Ministro del Amparo. Su sede canónica es en la iglesia San Pelayo, de la localidad de Baños de Río Tobía, fundada el 6 de abril del 2014, en Cuaresma. Breves rasgos de la historia no conocemos, porque el Cristo del Amparo era muy venerado, pero no había habido ninguna asociación ni nada. En la actualidad somos unos 20, 20 y alguno, no podemos decir 30, porque no son. Tenemos banda. En Semana Santa nuestros principales actos son los oficios de la iglesia y las procesiones. Durante la cuaresma tenemos todos los viernes el miserere, primero el Vía Crucis y luego el miserere, para que solimos acudir todos. Durante la cuaresma, los viernes. El domingo de resurrección, a la Virgen la llevamos el día Viernes Santo a la ermita, el día la Virgen vestida de negro. Y entonces, el día de domingo de resurrección, a medio camino le cambiamos el manto negro por el azul, que es el de ella. Y también tenemos actividades el resto del año, que arreglamos, acudimos a la iglesia a ayudar a todo lo que tenemos. Eso es. Buenos días, dos santos, buenos días, autoridades, buenos días, hermanos cofrades. La cofradía de Calahorra tiene su sede canónica en la parroquia de San Andrés, aunque en 1995 Monseñor Botero nos cedió el templo de San Francisco para que pudiéramos hacer uso de él durante 25 años. Hace 3 años lo renovó Don Carlos, y en esa sede pues tenemos 2 salones de actos múltiples. Y también se encuentra el Museo de Pasos. Se encuentran 15 pasos de los 20 que se procesionan en Calahorra. Nuestra cofradía, la fundación es de 1551 o así. La fundaron los hermanos franciscanos, y durante el siglo XIX surgió un retroceso y después de la Guerra Civil y sobre todo a partir de los años 70 pues tuvo un resurgir bastante importante, en el que se consiguieron los pasos a partir de la posguerra, los pasos que hay, y posteriormente en este último 25 años se han adquirido 4. En la actualidad somos 1.100 cofrades, disponemos de 2 bandas de tambores, la banda de tambores y cornetas de Santa Veracruz y el grupo Interpasos, que lo componen tambores de los distintos pasos. Los principales actos durante la cuaresma, entre el 29 de marzo y el 12 de abril hay una exposición en el Salón Caixa en Calahorra. Entre los días 29, 30 y 31 tendremos las charlas cuaresmales, que rezaremos con don Marc Labori, que es sacerdote de San Juan de Barcelona y el secretario personal de del cardenal Juan José Omella. El día 1 de abril pues tenemos el pregón, que está a cargo de don Francisco Javier Pagola, que fue alcalde de Calahorra durante los años 90 y 2000 y fue senador durante 8 legislaturas del Senado de España. El 2 de abril tenemos la vigésima concentración de bandas en Calahorra. El 3 de abril, parroquia de San Andrés, tenemos la imposición de medallones y una eucaristía. Tenemos 3 actos de la Semana Santa Cultural, 3 días, y acabamos la cuaresma con el Vía Crucis, una procesión
la primera procesión que es en Cuaresma. Durante la Semana Santa tenemos 10 procesiones. Empezamos con el Domingo de Ramos, que es una procesión del Cabildo que gestionamos nosotros. Y bueno, durante lunes, martes, miércoles, jueves, dos procesiones el viernes, sábado y domingo, todos los días procesionamos. Eso son las actividades entre Cuaresma y... Bueno, pues durante el año tenemos distintos actos culturales, musicales, ponencias. Hacemos el Belén de la cofradía, colaboramos con actividades del Ayuntamiento, organizamos la procesión y actos del Corpus. Y bueno, pues tenemos alta implicación diocesana. Somos única cofradía en Calahorra que gestionamos todas las procesiones. Y bueno, también tenemos una vertiente caritativa. Durante los meses duros por ejemplo, lo último que hicimos durante los meses duros de la pandemia, conseguí 9.000 euros para el asilo de Calahorra. Bueno, pues eso es lo que solemos hacer. Si, bueno. Buenos días a todos, señor obispo y todos los aquí presentes. Soy hermano de la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores de Casa la Reina. La sede la tenemos en la parroquia de San Martín. La fundación de esta cofradía del Santo Sepulcro es sobre 1920. Esta venía detrás de otra de la Santa Veracruz. Esta llevaría un camino recorrido de sobre 1700 más o menos. En 1920 es cuando se funda nuestra cofradía del Santo Sepulcro y en 1990 más o menos sufre una transformación en la que entran mujeres y gracias a eso pues seguimos subsistiendo hoy en día. Somos unos 82 hermanos, tenemos una banda de tambores y nosotros somos los que organizamos más o menos las procesiones de Semana Santa de Casa la Reina. El viernes tenemos la procesión del Santo Entierro, el jueves hacemos la del Encuentro y el domingo de Ramos la de la Borriquilla. Los viernes, todos los viernes de Cuaresma, hacemos el Vía Crucis y quiero resaltar la excelente relación que tenemos con las monjas dominicas del pueblo que nos han ayudado constantemente en la cofradía. Con la recuperación cuando lo hicimos en 1990, ellas nos ayudaron a transformar todos los ropajes de la cofradía y las imágenes. Y gracias a ello, pues seguimos subsistiendo todavía. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos, señor obispo. Bueno, pues nosotros venimos de Aro y la parroquia de José Santo Tomás. La cofradía fue fundada en 1560 con vestigios de... Bueno, se refundó en 1960. Nuestra cofradía tiene 16 pasos y tenemos 6 procesiones. Domingo de Ramos, miércoles el día del encuentro, jueves santo, viernes santo. Este año vamos a ir por primera vez, va a salir la procesión de Domingo de Resurrección. Como principal así cosa peculiar que tenemos, pues es el día del Viernes Santo por la mañana en el Vía Crucis y luego es el sermón de las siete palabras y el descendimiento de Cristo, que data del siglo XIV, que es articulado y es el que luego procesiona por la tarde en el sepulcro. Y eso es todo. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Cruz Santos. Somos de la cofradía de la Santa Veracruz de Erte. Nuestra sede canónica la tenemos en la parroquia de San Esteban Protomártir de Erte. Y la fundación de nuestra cofradía, bueno, pues es una cofradía refundada. Los datos que tenemos, el libro de fábrica consta de hace más de 500 años. Y esta cofradía, pues con las ganas y el interés de un grupo de personas,
se refunda en 1997, el 3 de enero. Don Félix fue abad de nuestra cofradía durante su periodo allá en Erte. En la actualidad, bueno, Erte es un pueblo pequeño, somos unos 300 y poco habitantes y los cofrades actuales somos alrededor de 300. Sí, es cierto que hay gente que incluso es de fuera, hijos del pueblo que viven fuera, pero que somos, la mayor parte del pueblo somos cofrades. Contamos con banda, actualmente somos banda de tambores y trompetas, empezó siendo banda de percusión, luego se añadieron cornetas y de unos años acá somos de trompetas. Somos la encargada de preparar todos los actos propios de Semana Santa, conjuntamente con la parroquia. Procesionamos el domingo de Ramos haciendo una representación de la entrada triunfal de Jesús. Hace años, cuando esta cofradía se refunda, salíamos con una borriquilla y con la representación de Jesús y los 12 apóstoles. Seguimos con los 12 apóstoles, pero la borriquilla ya pasa la historia. Luego procesionamos el día Jueves Santo, procesionamos con 5 pasos, son pasos pequeñitos, pero con muchísima devoción en él, sobre todo uno de ellos que es un Cristo crucificado, que lo llenamos de laurel, que es el Cristo de los laureles, y es, vamos, junto con la Virgen, que más fervor tiene. Luego ese laurel que se le pone al Cristo, después de la procesión, la gente coge las ramitas para llevarlas a casa, pues para ir gastándolas. Procesionamos el día de Viernes Santo, hacemos un vía crucis por la mañana, y al igual que nuestros hermanos de Armedo, tenemos un vía crucis que sacamos una cruz de madera exportada por 2 personas. Y vamos haciendo las 14 estaciones en un trayecto y se va parando en cada estación. Hasta el Calvario, que nuestro Calvario es un monte con unos olivos, está en un terreno muy significativo de Erte. Y luego ya por la noche hacemos la procesión del Santo Entierro, donde procesionamos el Santo Sepulcro con la Dolorosa, las banderas de San Esteban y Santa Ana, que es la patrona de Erte, una de las patronas, y vuelve a salir la cruz con las 2 personas, y lo que hacemos es dar la vuelta al pueblo. O sea, la procesión dura la vuelta al pueblo. Eso en los actos de Semana Santa. Durante la Cuaresma, lo que llevamos haciendo unos años es sobre todo acompañar en distintas localidades, preparando un poco la bienvenida a la Semana Santa, unos actos preparatorios con villacruces musicales, y ahí sale la banda y hacemos una serie de conciertos. Luego, el resto del año, pues bueno, participamos en la procesión del Corpus Christi junto con la banda. Hemos acompañado últimamente las fiestas patronales, acompañando musicalmente lo que es el tema de Eucaristía, haciendo que la Eucaristía sea un poco más, pues queda mucho más mejor con la banda. Y bueno, participamos también en Semana Santa acompañando 2 procesiones, una de Armedillo y otra de Préjano, que llevamos muchísimos años con ellos. Y luego, bueno, pues como peculiaridad destacable este año, nuestra cofradía hizo que refundada el 3 de enero de 1997, por lo cual este año nuestra cofradía cumple 25 años de esa refundación. Quiero agradecer delante de todos nuestros hermanos cofrades su presencia, que ya la tenemos confirmada, para un acto, un concierto conmemorativo, que será el domingo de Ramos, al cual los presentes están invitados, que será en nuestra parroquia, y ahí daremos las gracias pues por esta andadura de 25 años, que con los tiempos que corren pues es un poco difícil llegar. Y nada más, eso es todo, gracias. Señor, prior, alcaldesa, cofrades todos, yo represento a la hermandad de cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño. Nuestra sede canónica está en la concatedral de la Redonda de Logroño y su fundación fue en 1940. Tenemos la historia, que es muy bonita, anterior a 1940, y después la tenemos en nuestra página web, que puede entrar todo el mundo, y es muy, muy interesante.
pero destacamos algunas cosas. En 1940 la hermandad se fundó para realzar la procesión del Santo Entierro y además fue organizar la procesión del encuentro, que antes era en Jueves Santo. Destacamos también que en 1946 pues estrenaba una valiosa cruz y dos faroles guía. Y en 1949, que tras una suscripción popular, se consiguió estrenar el manto de la Virgen de la Dolorosa de Logroño, que está en la concatedral también. Esto nos ha ido trayendo pues, hasta estos años, estos años en que nos encontramos, y la cual está formada actualmente por las 11 cofradías de Logroño, que aproximadamente aglutina unos 4.000 cofrades. Sus miembros, o la Junta de Gobierno, está formada por 8 miembros, los cuales pertenecen a diferentes cofradías. Yo en concreto soy a la cofradía de Jesús Nazareno. Y lo que se encarga en Semana Santa pues son de las procesiones en que participan más de 2 cofradías. Principalmente tiene la organización de la procesión de Domingo de Ramos, del Miércoles Santo el Encuentro, procesión magna del Santo Entierro de Viernes Santo. Durante la cuaresma lo que se encarga es de diferentes actos durante toda la cuaresma, se encarga de los vía crucis con las cofradías, se encarga de hacer actos para todos los cofrades y para todos los logroñeses, y para todo el que acuda, pues actos con conciertos, con exposiciones, de teatro, etcétera, una serie de variedad. No, este año, por cierto, hemos estrenado una cosa muy emotivo para los invidentes, para la ONCE, y que bueno, que ya ha resultado bastante bien. Hacemos diferentes actividades pues para todos la gente, ¿no? Durante el resto del año nos dedicamos pues, a todo lo que nos requiere de nosotros, ¿no? Ha habido años que hemos estado organizando la procesión del Corpus, participamos en la organización de UNTES, estamos en las 24 horas del Señor, bueno, pues en todo lo que se nos requiere un poquito. Y uno de los logros que tuvo esta hermandad en septiembre de 2015 consiguió que la Semana Santa de Logroño fuera de interés turístico nacional, lo cual es ahora y nos trae a muchísima gente de todos los sitios desde que fue proclamada pues para ver este patrimonio que tenemos y bueno, que sacamos nosotros a la calle. Gracias. Buenos días, señor obispo, autoridades y cofrades todos aquí presentes. Yo soy el hermano mayor de la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, que tiene la sede en la parroquia de San Antonio, en Logroño. Fue fundada en 1975 en el colegio de la Compañía de María, que guardaba las imágenes de la Bautista y de la entrada de Jesús en Jerusalén. En 1983 nos juntamos con un pequeño grupo de personas también que se encargaban del cuidado de las imágenes de la oración y conseguimos salir a partir de 1984 ya procesionando con lo que es la oración en el huerto y el Cristo resucitado. Ya en el 2007 hicimos una talla nueva de nuestro Señor cautivo y procesionamos también con él. Semana Santa tenemos 4 procesiones. La primera, que es la de la entrada de Jesús en Jerusalén, la denominada de la Burriquilla. La segunda, que salimos el lunes, que procesionamos en un Vía Crucis con nuestro Señor cautivo. Luego, en la procesión magna del Viernes Santo, del Santo Entierro, salimos con la oración en el huerto. Y por último, la cuarta procesión que hacemos, que es la del Domingo de la Resurrección con el Cristo resucitado. Durante la cuaresma pues participamos en todos los actos organizados por la hermandad y pequeños actos internos que también hacemos dentro de nuestra cofradía, y luego tenemos pues diferentes actividades durante el resto del año, preparación para la Semana Santa, eucaristías y bueno, actividades que hacemos internas dentro de nuestra cofradía. Muchas gracias. Gracias.
autoridades, las santas autoridades, hermanos, pues bueno, somos la cofradía de la Flagelación de Jesús, con sede canónica en la parroquia de Santa Teresita de Logroño. La cofradía fue fundada en el año 1966, aunque hay datos de una cofradía anterior en Santa Teresita también en 1960, pero como tal se decide hacer el paso de la Flagelación, fundó una cofradía en el 66. En la actualidad somos 370 hermanos, tenemos una banda de cornetas y tambores, con más instrumentación de viento y tal. Y en Semana Santa nuestros principales actos son la procesión del Martes Santo, un Vía Crucis que realizamos por los años de nuestra parroquia, en la cual intentamos pasar por el domicilio de los hermanos que han fallecido durante el año, si los tenemos, los que viven cerca de la parroquia, lógicamente. Luego salimos también el Viernes Santo en la máxima procesión del Santo Entierro, y el Viernes Santo por la mañana, un acto que no es muy conocido, pero a nosotros nos parece muy emotivo, vamos todos los cofrades al cementerio municipal, donde se hace un breve responso, se nombra a todos los cofrades fallecidos con un mote, por así decir, que se les ha puesto a cada uno, pues nuestro entrañable, nuestro carpintero, lo que sea. Y luego tenemos un ratito cada uno para ir a visitar las lápidas de nuestros familiares, donde aprovechamos a dejar claveles con la estampa de nuestro Cristo y tal. Durante la cuaresma realizamos bastantes actos, aparte de los viacrucis, los miércoles de ceniza. Tenemos tres más reseñables. La semana que coincide con la fecha fundacional de nuestra cofradía, el 14 de marzo, realizamos un besapiés al Señor y en esa Eucaristía aprovechamos para admitir a los nuevos hermanos de la cofradía y poner en la cruz in memoriam la plaquita de los hermanos que hayan fallecido durante el año. Luego también organizamos el certamen nacional de bandas en Logroño, que este año fue ayer. Y el domingo que viene tenemos el ensayo solidario Échanos Kilos, que es un ensayo que organizan los portadores con una tarea igual del mismo tamaño en la que sale el paso. Y la finalidad es que la gente de Logroño venga a echar kilos de alimentos encima. O sea, la tarjeta empieza vacía. Solimos conseguir unos 800.000 kilos cada año de alimentos no perecederos. Durante el año pues también realizamos muchos actos. Sobre todo, lo voy a decir así como una de las peculiaridades que tenemos, hace unos años abrimos una casa de hermandad, un local, que está abierto durante todo el año, en el que se organizan durante todo el año actividades más lúdicas, algunas charlas culturales también, como este año, por ejemplo, en Cuaresma hay charlas de formación cofrade, pero bueno, luego eso, durante todo el año los portadores cenan aquí todos los jueves, de todos a todas las semanas. Bueno, pues es un espacio eso, para que haya hermandad durante todo el año y estar juntos todo el año. Básicamente eso. Buenos días, señor obispo, autoridades, hermanos cofrades. Somos la Santa Cruz de los Hermanos Maristas, venimos del Cole de los Maristas, tenemos nuestra sede canónica allí. Lo que pasa es que nosotros, al no tener iglesia, por así decirlo, donde ir ubicados, tenemos en el barrio de Cascajos la iglesia de David, y entonces después, el Martes Santo, nosotros salimos desde la iglesia de San Bartolomé, ¿de acuerdo? Participamos el primer día que participamos es el Domingo de Ramos, con los niños, las palmas. El martes, el lunes por la noche, acompañamos al cautivo en un acto muy bonito para nosotros. Sacamos a nuestra Virgen del Rosario a la puerta de San Bartolomé a recibir al cautivo. El martes es nuestra procesión, la procesión de nuestros pasos. Están hechos, vamos, tenemos dos pasos, un Stabat Mater, que nos lo hizo el escultor Francisco Ramón Chaparro, el escultor de la Casa Real, con su buena madre, y una Virgen de Vestir, la Virgen del Rosario, que es pintada solo por mujeres. El miércoles este año haremos el primer acto con la Virgen de la Soledad, ya que estamos hermanos con ellos, y participaremos en el encuentro con nuestra banda. El jueves santo
nos subiremos a Aro, que llevamos muchos años. Desde aquí dar las gracias a la cofradía de la Veracruz, que siempre nos invitan y nos tratan muy bien, de verdad. El Viernes Santo participamos con un paso que es pedido por el Ayuntamiento, que es el Encuentro, que tiene, bueno, data ahora de su 75 aniversario. El domingo también vamos a acompañar al cautivo en su procesión. Luego nuestros actos, pues son todos los viernes cuando hay rosario, hacemos el acompañamiento a todas las cofradías. Misa de este primer sábado de antes de Semana Santa, tenemos misa de difuntos, imposición de medallas, y en este año pues haremos el nuevo mandato del hermano mayor. Participamos el primer domingo de octubre, tenemos la Virgen del Rosario, que es la Virgen del Vestir, y entonces solo es portada por mujeres. ¿Vale? Luego, pues en los viernes que tienen en el cole los chiquillos la misa, participamos en ella, participamos en el Via Crucis, todos los Via Crucis, participamos en el Día del Corpus, tanto haciendo las alfombras como después en la procesión. Estamos también en nuestras donaciones, o por así decirlo, desde el colegio, tienen como sed, entonces participamos con las monjitas de Hispantán. Todos los años se les manda dinero porque ellas están allí siempre ayudando a todo el pueblo de allí de Guatemala. Hacemos en Navidad ponemos en el colegio un Belén, y tenemos en Cuaresma también hacemos en el vestíbulo del colegio, ponemos nuestro estado de madre y su buena madre para que todos los niños durante la Cuaresma puedan ir a visitarlo. Y esto es todo, muchas gracias. Buenos días, señor obispo, señores cofrades, autoridades. Somos de la cofradía Santa María Magdalena. Tenemos la sede canónica en la concatedral de Santa María de la Ronda. De Logroño, el año fundacional, el año 80. Nuestro titular es Santa María Magdalena Penitente, es una imagen del siglo XVI. El año que salió por primera vez fue en el año 1949 y fue escoltada en su momento por 115 penitentes. Somos unos 120 cofrades, tenemos banda de tambores, y nuestra procesión titular desde el año 80, desde el año 2000, es la procesión del silencio, que se caracteriza porque es, como su nombre dice, silencio, y no participa ninguna banda de tambores. Eso es todo. Don Santos, don Félix, alcaldesa, hermanos cofrades, la cofradía de las siete palabras y del silencio, más conocida como la cofradía de Escolapios, tiene su sede en el Colegio de Escolapios. Fue fundada el 10 de julio de 1964 por el padre Escolapio don Jesús Ramos Guitarte, que falleció el año pasado a los 92 años, y también la Asociación de Alumnos de las Escuelas Pías. En la actualidad somos unos 650 cofrades. Tenemos una sección de instrumentos dividida en tres secciones. En 1970 la Junta de Gobierno de la cofradía encargó al escultor riojano don Vicente Ochoa Moreno una nueva imagen que representara al Cristo crucificado.
La talla fue realizada en madera de pino de Flandes, obedeciendo los cánones clásicos de la imaginería. Cabe destacar el toque vanguardista que su autor supo incorporar a la imagen y dejarla en madera vista barnizada. Ochoa se apoyó en los pasajes evangélicos, en los conocimientos actuales sobre la forma de crucificar de los romanos. Así colocó una repisa a manera de asiento de la imagen y unas ligaduras que amarran los brazos a la cruz. La talla tiene un tamaño de 1,90 x 1,40 y un peso de alrededor de 200 kilos. En la actualidad es portada por 40 cofrades y el peso completo del paso son unos 1.300 kilos. Nuestra procesión es la de las siete palabras. Salimos el Jueves Santo y comenzamos nuestra procesión de las siete palabras. Durante la estación de penitencia se predican las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Desde 1997 hemos solicitado cada año un indulto al centro penitenciario y hasta la fecha hemos conseguido 15 indultos. También participamos en las demás en la procesión del Viernes Santo, del Santo Entierro. Participamos también en las demás procesiones que organizan las demás cofradías y a lo largo del año también tenemos culto a San José de Calasán y a la Virgen de Lourdes. Eso es todo. Cofradía del Santo Cristo de las Ánimas, rojo con cámara. Buenos días, señor obispo. Fermín, Félix, Rosana, Santi. Buenos días, cofrades. Santo Cristo de las Ánimas tiene su sede canónica en Santa María del Palacio de Logroño. La imagen está atribuida a Arnaldo de Bruselas mediante el siglo XVI. La primera vez que procesionó fue en 1944 con la hermandad de cofradías y en 1970 se fundó la cofradía tal como la conocemos hoy. En la actualidad somos unos 165 cofrades. No tenemos banda, solo vamos acompañados por un fiscorner. En Semana Santa, los actos principales son la limpieza del Jueves Santo, la colocación de la imagen, el reparto de claveles y la participación en los actos que tiene la parroquia. Viernes Santo hacemos un Vía Crucis y posteriormente el traslado a la Concatedral de la Redonda, donde queda depositado el paso para la salida posterior en la procesión del Santo Entierro. Habitualmente no suele acompañar el señor obispo, está usted invitado, por supuesto. En Cuaresma hacemos los actos que se nos encarga por parte de la hermandad, Vía Crucis o cualquier otro acto. También tenemos vamos a incorporar una meditación a Santo Cristo de las Ánimas el día 9 de abril. Y el año ayer, por encargo de la hermandad de cofradías, hicimos el acto 11 más 11. Es el acto que se ha hecho con la gente invidente. Salió muy bien, los invidentes quedaron muy emocionados y la verdad que creo que tenemos que seguir haciéndolo. Y bueno, para terminar, lo que hacemos durante el año, pues todos los viernes últimos de mes hacemos una misa por los difuntos, por la gente que ha fallecido en la ciudad de Logroño en ese mes, y una recogida de alimentos y donación a los necesitados de la parroquia. Muchas gracias. Hola, buenos días, somos Santos. Nuestra cofradía es el Acontecimiento de Cristo, una sede canónica en la Imperial Iglesia de Santa María del Palacio, en Logroño. La fecha de fundación es el 17 de noviembre de 1987. Nuestro paso ha procesionado en los tres últimos siglos. Las imágenes constan del siglo XVII, de la escuela castellana, el autor es anónimo. En la actualidad somos 110 hermanos, de los cuales 20 son componentes de la banda. En los actos de primera de la Semana Santa participamos en todas las procesiones. Tenemos nuestra propia procesión, que es el Jueves Santo. Salimos a las 10:30 de la iglesia del Palacio. Recorremos las calles más antiguas de Logroño, casco antiguo. También participamos en el Santo Entierro, el Viernes Santo. Los actos de Cuaresma, todos los actos que organiza
la hermandad de cofradías. Y luego ya para terminar, pues en los actos que tenemos actividades del año, pues creamos un aprecio un kilo para los más necesitados, tanto en Semana Santa como en Navidades. Y eso es todo. Buenos días a todos, paz y bien. Todavía nuestro camino es corto desde 1989 y al mismo tiempo es un camino en el que muchas personas han trabajado ya y seguimos trabajando. Ahora somos unos 200, de los que 50 aproximadamente forman nuestra banda. Trabajando para que la Virgen de la Piedad pueda moldear el corazón de los que nos acercamos a ella, buscando amparo, sosiego y sentido en medio de las dificultades que nos trae la vida de cada día. El camino se hace al andar, dice el poeta, y nuestra cofradía sigue avanzando, ofreciendo todo eso que hace que nos sintamos bien los que nos acercamos a ella. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se volvió a pisar. Miramos adelante con ilusión. Somos conscientes del esfuerzo que cada año implica salir con nuestra Virgen de la Piedad, pero nos motivan más las ganas de que nuestra cofradía sea siempre un lugar de esperanza, un espacio de todos y para todos, un grupo de hermanos que quieren mirar de frente para responder a la vida que nos toca vivir. Nuestro Vía Crucis de cada Jueves Santo, acompañamos nuestra talla de la Piedad por el Cristo de la Reconciliación. Nosotros empezamos en la Iglesia del Palacio, pero es para nosotros muy importante participar, colaborar y sentirnos parte activa de la parroquia de Valvanera, donde tenemos nuestra sede desde hace más de 25 años. Como datos reseñables de este año, el día 9 de abril celebraremos una procesión extraordinaria por el 25+2 aniversario de estar en la parroquia de Barbadera. Y como actos sociales, uno de los que están más arraigados es la celebración de un pincho solidario con beneficio íntegro para Cáritas Parroquial, que realizamos un domingo en el mes de mayo. Llevamos ya 8 ediciones y después de 2 años de parón esperamos este año poder recuperar. Muchas gracias. Alcaldesa, autoridades, cofrades todos. Yo soy el representante de la cofradía de Santo Sepulcro de Logroño. Voy a ser breve porque sé que vamos justo en el tiempo. La fundación de nuestra cofradía data de 1959 y estamos nuestra sede canónica es la Concatedral de Santa María de la Redonda. La imagen titular es Santo Sepulcro de Logroño, una imagen donada del año 1696, para lo cual recomiendo la lectura del libro de Don Fermín, Jordi Dotolo, legado de Don Saín, la Santa de Logroño. Los actos significativos de la cofradía, el más significativo es el Miércoles Santo, es el único momento en el que el Santo Cristo abandona la urna para proceder a su limpieza y luego participamos en la magna procesión del Santo Entierro de Logroño. Las actividades que realizamos durante la Cuaresma, aparte de las que realizamos en conjunto con el Vía Crucis, o sea, con la Hermandad, también organizamos, nos encargamos de organizar junto con la parroquia de la Santa María de las 24 horas del Señor. Y luego las actividades durante el resto del año, pues todos los de calidad, nuestros actos de hermandad, y eso es lo poco más o menos. Buenos días, señor obispo. Hola, buenos días a todos. Señor obispo, ya nos conocimos en Nájera, ¿ha visto a San José? Bueno, soy de la Real Cofradía de la Santa Veracruz de Nájera. Nuestra cofradía creo que sea la más antigua, poco más que la de San Vicente de la Sonsierra, andamos por ahí. Data de 1533. Hay muchos datos que se perdieron, no sabemos dónde están los archivos. Hubo un grupo de personas que en la década de los 80 la refundaron. Entonces tuvo su sede al principio en el monasterio de Santa María la Real, de ahí que su cofradía sea Real Cofradía de la Santa Veracruz, y hoy en día su sede está en la parroquia de la Santa Cruz. Hoy en día somos 220 cofrades, yo cuando entré éramos 144 y hoy en día somos 220. En el año 2019 creamos una banda, gracias al pueblo de Nájera, la colaboración granito a granito, compramos los instrumentos y solamente nos pudimos estrenar ese año. Luego nos vino la pandemia. Actuamos en la procesión del Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo. El jueves sale la Dolorosa y el Viernes Santo pues contamos con 7 pasos. Actuamos también el Domingo de Resurrección. Durante la Cuaresma pues hacemos los viernes en la parroquia los Vía Crucis.
Y este año sí que se ha preparado un paso nuevo con la Virgen de la Piedad, que tenía las hijas de la Caridad en el colegio. Y precisamente ayer, para romper el hielo, después de estos dos años de parón, pues se preparó un ensayo solidario con la banda de corretas y tambores y a beneficio de Ucrania. Y la verdad es que resultó un éxito y ahí seguimos, a ver si podemos continuar con lo que hemos creado. Buenos días. Somos la cofradía de la Santa Vera Cruz, que pertenecemos a la sede canónica de la parroquia de Santa María, de la localidad de Prades. La fundación de nuestra cofradía fue en 1681, pero con los años la cofradía cesó. Sobre el año 1994 la cofradía resurgió de la mano de Aurelia San Casimiro, que yendo un día en su procesión decidió hacer algo con el resto del pueblo para mejorarlas. Se fue visitando casas y personas a ver si querían ayudar y participar y tuvo una gran aceptación. Se hicieron talleres para hacer los trajes, se fueron comprando pasos poco a poco. En la actualidad tenemos 12 pasos. Somos 198 cofrades y la banda la forman 15. En Semana Santa procesionamos los 12 pasos. El Domingo de Ramos también realizamos la imposición de medallas. Está el encuentro, el Jueves Santo, el Viernes Santo, hacemos un Vía Crucis y el Domingo de Resurrección. Después tenemos actividades el resto del año, como por ejemplo la cabalgata de Reyes, colaboramos con el Ayuntamiento. En Semana Santa realizamos el Triduo. Luego presentamos la cofradía a los niños de comunión. Vamos a verlos, hablamos con ellos, los llevamos a nuestra sede. Allá les enseñamos los pasos y les vamos contando el significado que tiene cada uno para nosotros. Después también hablamos con los niños de confirmación y a ellos les enseñamos también la cofradía y les pedimos su colaboración para cortar los pasos. Solamente hemos podido hacerlo dos años y tuvo muy buena aceptación. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros somos de la cofradía de la Santa Vera Cruz de los Disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra. Nuestra sede está en Santa María la Mayor, en la localidad de San Vicente de la Sonsierra, y yo pensaba que éramos la cofradía más antigua, pero somos la segunda más antigua de La Rioja. Datamos de 1551. Eso sí, nosotros durante toda la historia no hemos desaparecido. Se sigue manteniendo todos los ritos de la disciplina desde aquellas fechas. La fecha fundacional es de 1551, pero se sabe que hay anteriores, lo que pasa es que no tenemos documentación. Hace unos años, hace 2015, nos concedieron la medalla de oro de La Rioja y esta cofradía se ha intentado eliminar varias veces durante la historia, prohibiéndola, cosa que sus cofrades han seguido manteniendo en la clandestinidad. Actualmente la formamos unos 120-130 cofrades y no tenemos banda. Colaboramos con la banda municipal de San Asensio, que es la que nos acompaña. Y los principales actos de Semana Santa son la procesión de la Última Cena, la Hora Santa, el Jueves Santo, que acompañan disciplinantes, y luego el Viernes Santo hacemos el Vía Crucis y el Santo Entierro, que también van acompañadas de disciplinantes. A lo largo del año lo que se realizan son también las dos procesiones de las cruces, la Cruz de Septiembre y la Cruz de Mayo, que a la vez van acompañadas de disciplinantes y la fundación se cree que es de mayo de 1551. Eso es todo. Buenos días. No, ya nos conocemos, ¿no, obispo? Sí.
A todos, buenos días. La cofradía de la Santa Vera Cruz de Santo Domingo de la Caza concede con la parroquia de la Santísima Trinidad de la localidad, fundada en el siglo XVI por los padres franciscanos. Previsto un rasgo de su historia. La cofradía de la Santa Vera Cruz tiene los 6 pasos y también hacemos el domingo el burrito y luego el calvario por la mañana y la procesión del viernes y luego el jueves y el viernes y luego el domingo hacemos el encuentro, que también llevamos el manto negro y sale resucitado del convento y vamos a mitad de camino y le quitamos el manto negro y le ponemos el blanco que lo lleva. Y después también hacemos lo de los entierros. Nosotras tenemos costumbre de todos los que se mueren salir la cofradía de la Veracruz al encuentro de ellos y a despedirlos. Sí, y también colaboramos en todo lo necesario y también tenemos banda de tambores y la banda municipal. Bueno. Agradecemos muchísimo toda esta forma de presentarnos, que no solamente ha servido para presentarnos al señor obispo, sino para conocernos entre nosotros, aunque los que venís todos los años, como ya hemos ido pasando por todos los pueblos, ya lo hemos ido viendo in situ. Como don Félix está nervioso hace un rato porque ya no llegamos al horario que estaba establecido, nos vamos volando para comenzar la procesión, ¿de acuerdo? Thank you.
Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos. Y todos los miembros de las distintas cofradías.
cuando venimos por la calle, ¿no habéis escuchado nada? ¿Qué habéis escuchado? Tambores. Tambores, perfecto. ¿Y os habéis preguntado qué es esto? ¿Escuchar tambores o no se pregunta? ¿Se pregunta esto qué es, no? Perfecto. Pues resulta que los tambores están anunciando que pasa alguien por allí. Esta pedagogía de la Iglesia, esta pedagogía del hacer ruido, del producir música, del poner ritmo, es anunciar que el Señor pasa por ahí. Estáis permitiendo con vuestras cofradías, con vuestras hermandades, estáis permitiendo que precisamente los que estén más cerca del Señor y los que no estén tan cerca del Señor se sientan convocados, se sientan cuestionados. Estáis diciéndole a las personas, nos estáis diciendo a todos, cuando contáis los distintos pasos, cuando acompañáis con los ritmos, los tambores, las trompetas, pues todo el instrumental que haya, nos estáis convocando y nos estáis diciendo esto, por aquí pasa el Señor. Y esos pasos nos están diciendo lo que hoy ha contestado el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Estáis permitiendo ese diálogo, porque nos lo tenemos que cuestionar. ¿Cuál es mi experiencia de Dios? Yo puedo decir a otros: gustad y ved qué bueno es el Señor. Yo lo he percibido en mi propia vida. ¿Cuáles son las experiencias para yo poder decir: gustad, ved qué bueno es el Señor? Y este evangelio tan conocido, ¿verdad?, por todos, es el evangelio que vosotros estáis traduciendo, yendo por las calles, acompañando los pasos, acompañándolos con los ritmos. Estáis permitiendo el diálogo que se ha establecido aquí en el Evangelio. Estáis haciendo que muchos se cuestionen este desgarrón del corazón del Padre al que se le han ido los hijos. Igual que el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, hemos visto cómo se conmueve, cómo se le conmueven las entrañas, y luego cómo se le rompe el corazón cuando se acerca a su hijo porque le ha pedido la hacienda: dame la herencia que me corresponde, que yo me marcho, rompo contigo. ¿Cuántos desgarrones, cuántas situaciones violentas en nuestras casas, en nuestras personas, verdad, que se nos ha ido gente, esas pérdidas, bien por circunstancias las que sean? Y al mismo tiempo también cuántos retornos y también cuántas envidias por parte de ese hijo que siempre ha estado con el padre, pero que no ha reconocido su amor y que a regañadientes no le gusta el regreso de su hermano. Esto que la palabra hoy nos presenta lo estáis haciendo vosotros posible por las calles donde procesionáis. Porque por las calles donde procesionáis, donde convocáis con el sonido y donde mostráis esos pasos, permitís, para quien quiera verlo, permitís este diálogo. Y alguien que lo vea podrá decir: ¿y yo por qué me he ido de aquí? ¿Y yo por qué me he separado de Dios? ¿Y yo por qué no me reconcilio con Él? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dicho en la segunda lectura, os pedimos reconciliaos con Dios. Y entonces vosotros estáis permitiendo esto, el cuestionarse: ¿yo por qué me he ido de la Iglesia? ¿Yo por qué me he ido de Dios? ¿Por qué estoy enfadado con Dios? ¿Qué ha pasado? Y ese Dios, en esas imágenes que procesiona, está queriendo salir al paso, conmoviéndose en sus entrañas, pidiéndole a la gente que lo contempla desde los balcones, acompañándolo desde las
aceras les está diciendo, ven, vuelve. Y al mismo tiempo queriendo provocar en los demás, pero no hay sufrimiento en tu vida. Pero no participas, no has participado ya suficiente de este estar lejos de mí con todo lo que supone. Los que vamos quizá cerca de las imágenes, también nos tendríamos que cuestionar. Como el hijo mayor, yo siempre estoy contigo, pero ¿me gozo yo y puedo decir, gustad y ved qué bueno es el Señor verdaderamente? ¿O vamos a ir por mera tradición, por mera cultura, y como el hijo mayor, estamos en la casa del Padre y no gustamos de la misericordia del Padre? Y no nos apetece, nos incordia que nuestros hermanos se incorporen y participen de verdad, aunque a veces sea con un punto también de interés de esa misericordia del Padre. Ojalá todos los que participamos de esta fe, esa cultura también de la Semana Santa, podamos traspasar todas esas escenas y que nos lleguen a tocar el corazón, porque en último término todo está apuntando a un único deseo: reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con su Iglesia. Que gustemos y veamos y reconozcamos qué bueno es el Señor. Pues hoy vamos a pedir así al Señor en este día. No es mero folclore, lo sabemos. No es mero folclore. Es el Evangelio andante por las calles que quiere cuestionarnos a los que lo contemplan y a los que lo hacen posible. Pues que se nos conceda esto: ser traductores de la misericordia de Dios. Ser altavoces, ser la campanilla que se toca antes de la bendición en el momento de la consagración. Y se avisa porque el Señor pasa por ahí. Que todas estas tradiciones nos ayuden también a incorporarnos a ese deseo de Dios de tenernos muy cerca de Él. Pues en un momento de silencio pedimos juntos, pero si nos ofrecemos a la vida, reconciliarnos con Él, gozarnos. Para que sean confrontados.
para que ellos que vivieron la pasión de Cristo en la tierra participen ahora de su resurrección. Logremos el Señor. Para que todas las cofradías vivamos en estos días con intensidad y ayudemos a que la vivan nuestros hermanos en nuestras diversas parroquias. Logremos al Señor. Dios Padre nuestro, a tu Hijo Jesús, que no había pecado, le hiciste expiar nuestros pecados, para que unidos a Él recibiéramos el perdón. Escucha nuestras súplicas y alégranos con el gozo de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estas medallas, símbolo del compromiso de los hermanos cofrades de las cofradías de Semana Santa de La Rioja. Te ofrecemos este pan divino, símbolo de nuestro compromiso de abrir nuestro corazón al amor que nos das en la Eucaristía y llevarlo a todos los hombres.
convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con todo tu maravilla. Por estos siglos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu nombre, proclamamos el canto de tu alabanza. Santos, por cuya intención confiamos obtener siempre su ayuda.
Te pedimos, Padre, esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu mesa que define a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo santo, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestra hermana difunta cofrade de la Vera Cruz de Ávila, Sonia Martínez, y a todos los difuntos de las cofradías de la Roma. Recíbelos en tu reino, donde esperamos pasar todo tu pueblo de la bendición de la gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por el Señor, a ti Dios Padre omnipotente, y a la del Espíritu Santo, todo lo que nos da la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos sabemos esto de Dios, que se asoma a los pastores, que están cerca, los que se sienten cerca, los que se sienten lejos. Gracias.
después del poder de Dios, que quita el pecado de Dios, dichoso los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oh Dios, luz de todas las hombres que tienes en el mundo. Ilumina nuestros corazones con la claridad de tus ángeles, para que seamos capaces de pensar siempre y amar con sinceridad lo que es digno y algo de su certeza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte, y libres de todo mal con tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos. Por Jesucristo nuestro Señor.
María Juli. María Juli.
Estás aquí porque el teléfono, tío. Gracias.